Yo soy nombre completo, María Pia Toro, más conocida sin el María. Yo vivía aquí, aquí más arribita, pero yo no. Mi mamá toda la vida como que le daba mucho miedo que nos moviéramos como en este sectorcito, porque es como donde está el fogoncito de la venta de droga y eso. Entonces, aunque vivíamos en este barrio, mi mamá siempre como que alquilaba una cuadrita más arribita. Entonces, nosotros vivíamos en un inquilinato, pero en una cuadrita más arriba, como más decentica, creía mi mamá. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Es que María Pia, no me digas así, que eso es como, sapo. Esta foto es aquí afuera. Aquí afuera, esto fue como en el año 90 y por ahí 95, yo creo, más o menos. Sí, esta corporación, o sea, la institución tiene 30 años. Fue fundada por una comunidad religiosa que se llama las adoratrices, que tienen como carisma. La gente aquí me toca traducirle carisma, a ustedes no. El trabajo con mujeres en ejercicio de prostitución. Hola, mi nombre es Juana Alicia Ruiz, yo tengo 45 años, soy campesina. Mi mamá parió 6 hijos, parió más, pero se le murieron con las infecciones estas que daban los virus porque no habían vacuna, pero pegó 11 hijos, yo soy la número 11. Así que éramos muchísimos en el monte, éramos muy felices, comíamos juntos, eso recuerdo, las tardes era lo más bello, porque todos comíamos en el suelo, en hojas de plátano de bijao, así en el piso, y todos nos sentábamos y metíamos la mano y era muy bueno. Y pues pasó lo de Mampuján, desplazaron a Mampuján, violaron unas mujeres, mataron a otras personas, y yo en medio de todo ese dolor sentía que yo era como muy fuerte, y la gente me veía como así, como muy fuerte, como una persona llena de aliento a pesar de las cosas que estaban pasando, de alegría a pesar de lo que estaba pasando. Y yo creo que entendí un poco que eso que pasó, que nunca, nunca, nunca entendí por qué me pudo pasar a mi corta edad y mi forma de ser, pues yo era una niña como muy tierna, muy querida. Yo me volví una persona dura, de carácter muy fuerte. La vida como que me enseñó a ser así. Y eso lo necesité cuando pasó todo esto con los paramilitares. Nos tocó pues empezar a trabajar el tema de la sanidad, del duelo, del perdón, de la reconciliación. Y eso lo puede hacer solamente una persona que quizás tenga la autoridad para hacerlo, que lo ha vivido y que estuvo llena de odio y que le tocó perdonar a quien le hizo y que sintió el alivio del perdón. Nací en Cali, en un hogar mestizo, con una mamá mestiza y un papá negro, con unos hermanos mestizos y nosotros negros. Entonces, sin una cultura negra realmente, porque era más una cultura obrera de barrio popular. Encontrarme con mujeres de la región del Pacífico, con una riqueza cultural inmensa, con unas tradiciones, con toda su fuerza de la tradición oral, pues para mí fue como una epifanía. Entonces fue realmente empezar también como un autodescubrimiento, es decir, yo soy heredera de todo eso, yo hago parte de todo eso, no nací en el Pacífico, desafortunadamente, pero también soy parte de toda esa herencia. Mira, yo me vinculé a estos procesos de lo que llamamos el cristianismo liberador, más o menos a mediados de la década del 70, a partir de algunos cursos que se hicieron aquí en Cali con Héctor Torres y Rafael Ávila, y estuvieron tratando de organizar y organizaron realmente Cristianos por el Socialismo. Y estuvimos pues metidos en este proceso de constituir como una corriente inspirada en la teología de la liberación en la Iglesia de Cali. Bueno, yo hice parte desde el principio de este proceso de, digamos, las instancias de coordinación, lo que podríamos llamar las instancias de formación. Y yo personalmente pues nunca tuve problema. Yo nunca sentí o no experimenté en mí misma nunca una exclusión
por mi condición de género, ¿no? Fue recibido mi aporte y fui valorada como tal. Entonces yo he hecho todo el proceso de este, digamos, de la corporación, me tocó como de chiquis. Entonces cuando estaba fundando Primavera fue muy bonito porque las monjas tenían como la idea de que esta organización tenía que ser para la comunidad. Entonces las monjas hicieron dos cosas estratégicas. Una, no dejaron que el trabajo dependiera de las monjas, porque la monja era pues así como la más abierta, digamos, de su comunidad. Entonces ya se quitaban el hábito, pidieron permiso, era donde estaba como en su furor todo el tema de las experiencias de inserción comunitaria, de, entonces digamos que era como la asamblea inicial y era muy loco porque en los estatutos, cuando había que hacer los estatutos siempre preguntaban, bueno, decía por ejemplo, para ser socio de la corporación se requiere tener, y volteaban, Piedad, ¿usted cuántos años tiene? Yo era la más chiquita, y yo decía 13, más de 13 años. Entonces yo siempre cuento que los estatutos de esta corporación se iban actualizando con mi edad. Porque yo entendí muy rápidamente que ellas ni estaban a favor del hábito, que se trataba era de estar con la gente, que se trataba era como de recuperar esa idea pues como de la pobreza, de la sencillez. Y es muy bonito porque ellas nunca se nombraban feministas, pues ni, no, pero ellas digamos que en su reflexión, en su práctica muy libertaria, muy avanzada, yo aprendí eso, que ellas eran osadas de meterse a ese barrio, que ya vieron que es un manicomio, y esas monjas vivían allá, nosotros pasábamos la Navidad en un inquilinato donde descuartizaban gente y la mataban, o sea, era una cosa de locos, y yo decía, tan tesas estas monjas, o sea, yo entendí que ellas hacen una opción muy tesa, digamos que es profundamente valerosa, que aunque no se nombran como feministas, pues finalmente, digamos, ahí hay una ruptura y un acto profundamente revolucionario que ellas logran generar, pero ellas no tienen la capacidad de nombrarlo desde esa manera, entonces digamos. En ese tiempo se pobló toda esta ladera infinitamente más que antes. En ese tiempo también permeó la cultura caleña el narcotráfico con la cuestión de ganar muy fácil el dinero y todo eso, o sea que hubo todo un cambio en la ciudad. Entonces nosotros en la respuesta a ese cambio tratamos de estudiar a fondo la ladera y lo que comprendimos era que la ladera estaba sobrepoblada de mujeres, mujeres que la mayor parte de las veces eran madres solteras, madres cabeza de familia, porque estaban siendo expulsadas del campo, son migrantes del campo, expulsadas por la guerra. Entonces empezamos a dialogar con ellas y fue cuando decidimos, no, definitivamente vamos a hacer una opción más radical y más clara por las mujeres y empezar a caminar con ellas. En mi casa hubo como un feminismo empírico que me marcó, ¿no? Con mujeres muy, muy fuertes. Entonces eso, antes de llegar a la teoría en la universidad o de llegar al encuentro con otras mujeres, en mi familia ya había una construcción de una práctica, si se quiere, feminista muy fuerte en mi madre y en mi hermana, que luego, digamos, yo puedo poner en relación con otras mujeres. Yo creo que la espiritualidad negra es una espiritualidad liberadora. Es que no puede haber espiritualidad si no es liberadora. El proceso mismo de esclavización que deshumaniza al africano y lo convierte en un objeto intercambiable, en una mercancía. Es a partir de las prácticas de las mujeres que se humaniza nuevamente el sujeto negro. Somos hermanos de travesía, no llegamos en el mismo barco, pero venimos del mismo sitio, estamos en las mismas condiciones, estamos igual de llevados, y entonces ¿cómo nos constituimos en familia? Entonces hay una cantidad de prácticas que la población negra se inventa con el liderazgo de las mujeres, que hace familia al vecino, que hace pariente al compadre. No, te propongo que mejor que yo mañana, que estoy en la mañana en reunión con amigas jóvenes. Sí, pero si no, también tenemos que mirar que si están estudiando. Ah, sí, es que si no están estudiando, no nos podemos preocupar. Pero me puedes explicar más o menos qué es lo que nosotros tenemos que hacer allá.
desastre! ¡Joy! ¡Manuela se cayó al techo! Entonces yo siempre, a modo de chiste, digo que las mujeres ya salimos a la calle, pero que los hombres no han querido entrar a la casa. Es decir, nosotras entonces se nos triplicó el trabajo. Incluso hay amigas que les da risa y dicen, Dios mío, las feministas nos perjudicaron, porque qué bueno las abuelas que bordaban y tejían y cuidaban a los hijos, y ahora a nosotras nos toca bordar, tejer, cuidar a los hijos, ir a la política, ir a trabajar y volver a... Pero los hombres cumplen con eso, como yo trabajo, tú trabajas, los dos trabajamos, pero yo de la casa ayudo cuando pueda, en cosas muy puntuales. Yo soy muy buen papá porque yo le ayudo a mi compañera a cuidar a los hijos, yo le ayudo a arreglar la casa, pero creo que el problema es que eso todavía sigue siendo como un asunto como subsidiario y de ayuda y no como una responsabilidad. Entonces, la perspectiva de la teología de la liberación es una perspectiva que redescubre al pobre, que opta por el pobre, pero que no es consciente y no se da cuenta de que dentro de los pobres hay una división muy fuerte de género, sexogénero, y esa división muy fuerte de sexogénero hace o posibilita cosas elementales y diarias que yo viví permanentemente en toda la década del 90. Compañeros muy, muy combativos en cuanto a la injusticia social, pero que no desperdiciaban ocasión de jugarle la infidelidad y la trapisonda a su esposa. Nosotras empezamos mujeres, muy fuerte, hombres también, pero mi esposo fue cristiano, como le dije, desde niño. El tema de la reconciliación y el perdón, solo mujeres. Los hombres, ni lo permita Dios que tú les mencionaras eso, cristianos. Diciendo, no, ese tema quieto. A principios de este siglo, en mi conciencia se genera la convicción profunda de que las mujeres como sujeto tal no existimos en la teología de la liberación. Yo posteriormente, hace 2-3 años, hice un estudio sobre eso para una publicación de la Universidad del Valle, y en los diccionarios de teología de la liberación que se editan en Chile, que se editan en Brasil, el término mujer no aparece como tal. Y no aparece porque las mujeres no existimos. Pero por otro lado está la vida acá moviéndose, ¿no? Está la teología haciéndose desde abajo también. Entonces, en ese hacerse desde abajo necesariamente tiene que entrar en diálogo con todas esas diversidades. Entonces, bueno, en esa teología de los teólogos, de las grandes figuras, pues tal vez no encontramos muchos elementos para trabajar estas otras asimetrías. ¿No? Estas otras asimetrías, porque privilegian pues esa que se considera la contradicción principal, que contribuye enormemente a pensarnos también lo demás, ¿cierto? No podemos decir, no, pues esto no sirve, no, o sea, la contribución es enorme, ¿sí? Nos ha formado también, nos ha ayudado, nos ha dado elementos para hacer esas reflexiones en la comunidad. Contrario a muchas compañeras mías un poco que transitan del cristianismo al feminismo y ya se vuelven a... No, yo me reconozco profundamente cristiana, creyente, y creo que el proyecto feminista es profundamente liberador y sin duda digamos que tiene como todo el sustento en esa vida de Jesús. Creo que ahí no hay una contradicción, por el contrario, creo que estamos hablando como en el mismo plan. Vamos las mujeres que ya amaneció, llegó la hora de barequear. Las mujeres que ya amaneció, llegó la hora de barrer. Entonces estamos hablando de unas prácticas que son espirituales de mucha fuerza en función de lo colectivo, en función de esa familia extensa. Así que fueron construidas ahí en el Pacífico y solo fueron rotas
con la entrada de todas las políticas desarrollistas, de todos los procesos de modernización en los 80 y después en los, a finales de los 90 y ya a principios del 2000, con toda la llegada del paramilitarismo, son los que logran romper eso, los que hacen que hoy la región del Pacífico sea una de las más violentas, cuando siempre fue la más pacífica, en honor a su nombre, siempre fue. Ya después que lo mataron, después de estar Cristo muerto, se lo entregan a su madre y en una sabana envuelto. Que las mujeres al interior de la iglesia protestante, hemos logrado mover las estructuras y darle espacio a las mujeres en algunas iglesias. Entonces ha habido un movimiento allí de las mujeres que ha hecho que se mueva. Sin embargo, creo que en los últimos años, con todo este enemigo creado por la iglesia católica, la ideología de género, se ha intentado echar para atrás los logros de las mujeres, ¿no? Y como volver a poner a la mujer en ese sitio, volver a que la mujer esté en la casa. Yo hace mucho tiempo estoy diciendo que las mujeres tenemos que vivir el exilio eclesial, irnos fuera, en las instituciones, en el núcleo de la parroquia, en la formación, en los seminarios. Allí no hay espacio para la renovación, no hay espacio para el cambio. Pero yo creo que los creyentes, digamos, desde esta perspectiva liberadora, tenemos una ventaja enorme que tiene que ver un poco como con esa conciencia social y política de cómo nos comprometemos justamente con los otros y las otras, desde siempre, de denunciar, digamos, como esas situaciones de injusticia. Por ejemplo, en mi caso, o creyente, feminista, que tengo un trabajo social y comunitario, a veces siempre existe un riesgo y es como que uno termina o es muy dedicada al activismo social y un poco esa dimensión de fe, de alguna manera, aunque uno la tiene, no logra transmitirle en los otros y las otras eso como parte de su esencia y de su motivación. Pero yo creo que desde la perspectiva feminista, las mujeres, sin duda, las mujeres hemos sido el estandarte de la iglesia, el estandarte de la sociedad. Yo creo que nosotras somos un poco como quienes mantenemos, somos como ese esqueletico que le da formita y mantenemos. He aprendido a quererme, he descubierto la diosa que llevo en mi adentro. Quiero expresar lo que siento, quiero mostrarle al mundo todo lo que tengo. Quiero decirle al mundo mi cuerpo es un templo. Chicas, hoy he decidido levantar mi voz para demostrarle a esta nación todo lo que siento, todo lo que pienso con la letra de esta canción. Aquí estamos las mujeres feministas, con la única intención de aportarle a esta lucha que nos ha tocado el corazón. Desde nuestro interior, hoy queremos transmitirla al exterior. He aprendido a quererme, he descubierto la diosa que llevo en mi adentro. Quiero expresar lo que siento, quiero mostrarle al todo lo que tengo. Quiero decirle al mundo mi cuerpo es un templo. Las mujeres queremos cantar, juntas somos más. Aunque muchos nos quieran callar, juntas somos más. Juntas podemos avanzar, juntas somos más. De la mano acompañadas de la diversidad. Soy mujer feminista, antirracista y activista. Me comprometo a luchar para acabar y derrotar la justicia antisocial de todos aquellos que nos quieren silenciar. No más mujeres violentadas, asesinadas, ensangrentadas, maltratadas y vulneradas. Ni en el campo, ni en la ciudad, ni en las calles, ni en el hogar. Ni una menos, ni una más. Ya no hay nada que nos pare, no. Poetizas de la vida, sí. Las rimas comandan nuestros mares. Nuestros somos mares. Mujeres empoderadas, construyendo sí. Realidades. Rompamos las cadenas y digamos las verdades. He aprendido a quererme, he descubierto la diosa que llevo en mi adentro. Quiero expresar lo que siento.